Hola, muy buenos días, queridos amigos televidentes. Soy la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes. Hoy queremos conversar sobre estos problemas que aparecen en los riñones. Tal vez usted tiene cálculos, tal vez usted es diabético, es hipertenso, puede ser que vaya a dañar sus riñones. Veamos cuáles son esas enfermedades del riñón, esta enfermedad llamada enfermedad renal crónica, que va dañando nuestros riñones, que no hace que funcione de la mejor manera nuestro órgano principal de filtrar todas esas sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Pues el día de hoy tenemos a un especialista en este tema para poder conversar sobre estas enfermedades renales. Y usted a la final se ha hecho una pregunta, ¿necesita diálisis? Tal vez ha escuchado esto de las diálisis, ¿alguna vez puedo utilizar este tipo de tratamiento? ¿Debo de hacerlo? Pues hoy vamos a conversar también sobre estas diálisis, cómo son, de qué se tratan y en qué momento es lo oportuno que se debe utilizar y para qué nos sirven. No a todos lo van a necesitar, pero sí algunas personas lo van a requerir. Así que el día de hoy vamos a conversar sobre este tema de las enfermedades renales y las diálisis y todas sus complicaciones o a favor o en contra de lo que usted puede presentar. Así que no se lo pierda, vamos a presentar la nota y enseguida les presento a nuestro médico invitado. La diálisis es un proceso mediante el cual se extraen las toxinas y el exceso de agua de la sangre y se utiliza como terapia renal sustitutiva tras la pérdida de la función renal en personas con fallo renal. La diálisis puede usarse para aquellos con un trastorno agudo de la función renal o progresiva, pero empeorando crónicamente la función renal. Mientras se encuentran sanos, los riñones se encargan de mantener el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, aquellos productos finales del metabolismo que el cuerpo no puede eliminar con la respiración son excretados también a través de los riñones. La diálisis es un tratamiento imperfecto para reemplazar la función renal, ya que no sustituye las funciones endocrinas del riñón. Los tratamientos de diálisis reemplazan algunas de esas funciones a través de la difusión. Este proceso debe realizarse en un cuarto higiénico para evitar el riesgo de contraer alguna infección en la sangre durante este proceso. La diálisis se encuentra asociada a algunos riesgos, como por ejemplo, contraer infecciones, baja de la tensión arterial, picazón, problemas de sueño o ganancia de peso. Bueno, y estamos aquí luego de ver esta pauta introductoria sobre todo lo que conlleva la diálisis, pues me permito presentar a un especialista que tenemos aquí en el set de Viva Mejor, su médico en casa. Él es el doctor Miguel Unda. El doctor Miguel Unda es nefrólogo, graduado en la Universidad Católica de Argentina. Es magíster en gerencia y administración de salud y actualmente es el jefe de la unidad de diálisis del Hospital de los Ceibos del IES. Así que el doctor Miguel Unda nos acompaña hoy aquí en el set de Viva Mejor. Doctor Miguel, bienvenido a nuestro programa de Viva Mejor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a la comunidad. Qué bueno que nos acompañe, porque sí sabe, doctor, que estos problemas de riñones, de las alteraciones de la función renal, son muy comunes en el día a día. Pero para que nuestros amigos televidentes se enganchen un poquito con el tema, podemos conceptualizar qué es esto de la enfermedad renal crónica, qué es esto de que sus riñones se van dañando crónicamente. ¿Cuál sería este concepto clave? Bueno, como definición a la enfermedad renal crónica, la podemos definir como el deterioro progresivo de la funcionabilidad del riñón, así como también de sus estructuras, en la cual esta se va a determinar mediante ciertos exámenes de laboratorios y también estudios de imagen que nos va a dar una sugestión de cuán comprometidos están estos riñones en un periodo mayor a 3 meses de evolución. Perfecto, entonces este paciente que ya tiene sus 3 meses, tal vez con alguna sintomatología en especial, doctor, alguien que tiene una enfermedad renal crónica, ¿se caracteriza por una sintomatología en especial? Es que lo más interesante de la enfermedad renal crónica es de que empieza como una enfermedad silenciosa,
¿no? En donde, dependiendo de los diferentes estadios del compromiso de la función renal, ¿no?, se considera que a partir de un estadio 3 empieza recién a presentar signos y síntomas clínicos. Uno de ellos, por ejemplo, es la anemia. Otro de ellos, trastornos a nivel de electrolitos, por ejemplo, el calcio y el fósforo, que comprometen mucho a las estructuras de los huesos también, así como también deterioro a nivel de la orina, ¿no?, conllevando a procesos de disminución de la orina, así como también aumento, dependiendo del caso como tal. Perfecto. Y si lo enganchamos un poquito, mi doctor, con enfermedades que muy probablemente alguno de nuestros amigos televidentes o sus familiares lo presentan, las enfermedades crónicas de la actualidad, la diabetes y la hipertensión. Conocemos como médicos que un paciente diabético y un paciente hipertenso a mediano o a largo plazo va a alterar sus órganos blancos. Y uno de estos órganos blancos son los riñones. Más o menos, ¿en qué tiempo de evolución ya puede haber, o desde el inicio, no lo sé realmente como especialista, como nefrología, cómo se van dañando estos riñones? ¿Cuándo comienzan ya a sospechar de un daño renal? ¿Después de cuánto tiempo de ser un paciente hipertenso o diabético? O sea, mucho tiene que ver, como bien lo dijo usted, ¿no? La diabetes y la hipertensión son la primera causa a nivel mundial de desarrollo de enfermedad renal crónica. Más aún, se considera que el 10% de la población a nivel mundial sufre un deterioro de la función renal como tal, una enfermedad renal crónica, ¿no? A la vez, ¿no?, la mayor prevalencia está en los pacientes de mayor edad, 65 años aproximadamente, que condicionan con este tipo de enfermedades, diabetes y la hipertensión, en donde se considera que cuando estas dos patologías crónicas están sin tratamiento o sin un seguimiento aproximadamente entre 15 a 20 años, ya va a existir un compromiso como tal a nivel de la funcionabilidad renal. Entonces, es de prioridad, ¿no?, valorar o establecer un tratamiento y un control de estas enfermedades para que no repercuta directamente en el riñón. Mire qué interesante. Entonces, a nuestros amigos diabéticos, a nuestros amigos hipertensos que nos están viendo en este momento, ¿en qué momento puede surgirles una pregunta? ¿En qué momento yo ya soy diabética, ya estoy con mi medicación? ¿Soy hipertensa, ya estoy con mi medicación? ¿La estoy respetando? Digamos que este es un paciente obediente que respeta tal cual sus medicamentos. Pero, ¿cuándo debo de visitar al nefrólogo? ¿Cuándo es el momento oportuno de visitar al nefrólogo? ¿Después de un tiempo de evolución, cuando aparezca algo o no, porque decíamos que es una enfermedad silenciosa? ¿Cuál sería su consejo para nuestros amigos diabéticos e hipertensos para visitar a un especialista como usted? Ok, sí. Hay ciertos parámetros que nosotros nos determinan o nos estiman poder saber el compromiso renal. Si bien la hipertensión y la diabetes son enfermedades que tienen que ser atendidas por médicos de atención primaria, cuando están bien controlados. Cuando estas enfermedades, de alguna u otra forma, por su complejidad, tienen que ser valorados por especialistas en ellas, ¿no? Cuando son detectados un trastorno que está por encima de un 60% de la funcionabilidad del riñón, es cuando esos especialistas tienen que ser derivados, los pacientes, al nefrólogo, porque se considera que a partir del 60% del compromiso de daño renal, el paciente empieza a desarrollar síntomas muy característicos del deterioro de la función renal. Sí, es ahí. Y de esos síntomas función. Característicos era lo que usted mencionaba, tal vez la anemia de un centro de la una, el edema en miembros inferiores, que también suele claro, presentar. Es muy característico. O sea, si bien el paciente hipertenso y también diabético como tal, una de las causales, ¿no?, es la retención de líquido, pero por un mal manejo, ¿no?, de un sistema muy complejo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no?, en donde el riñón juntamente con el aparato cardiovascular, ¿no?, trabajan en conjunto. Obviamente, si yo tengo un problema cardíaco de por medio, y si más aún se suma que es mal controlado, obviamente el riñón va a sufrir las complicaciones como tal. Sí. Hablamos de otros causales, doctor. El paciente diabético y el hipertenso, ya usted nos mencionó que tiene un porcentaje interesante de dañar el riñón y que tiene que hacerse esos controles con su médico que lo chequea normalmente, y cuando esto falla, no ven este 60% de falla, pues derivarlo a su especialidad, a la nefrología.
Pero ¿qué otros agentes causales o quién tiene riesgo de producir una enfermedad renal crónica? ¿Qué otros casos pueden producir este daño renal? Por ejemplo, hay ciertos factores de riesgo que son factores predisponentes, factores condicionantes, ¿no? Entre los más comunes, como digo, en primer lugar siempre la diabetes, la hipertensión mal controlada, también trastornos dislipidémicos. ¿Qué significa eso? Pacientes con un trastorno de obesidad, ¿no? De colesterol y triglicéridos también extremadamente alto, problemas también de cálculos renales, ¿no? De la cual pueden condicionar a una obstrucción de la vía urinaria, en donde la orina no va a transitar de forma normal y va a conllevar a un aumento de la presión de esa orina porque no puede ser eliminada, ¿no? Así como también problemas básicamente de herencia, ¿no? Que puede condicionar también a una predisposición, en este caso, ¿no? Al desarrollo de una enfermedad renal crónica. Mire qué interesante. Así que todos nuestros amigos televidentes, pues estar pendientes, porque aquí tenemos un especialista en estas patologías, en estas enfermedades que se presentan en los riñones. Vámonos con el tema que vimos un poco en el video inicial. ¿Qué es esto de la diálisis, doctor? La diálisis es un tratamiento de eliminación de toxinas y control del balance de los líquidos de que se encuentran alterados en un paciente de enfermedad renal crónica. Más aún, la diálisis se considera como uno de los tratamientos en conjuntamente con el trasplante renal, ¿no? Para estos enfermos con enfermedad renal crónica, ¿no? La diálisis, como bien reitero, la limpieza de la depuración de toxinas que no pueden ser eliminadas, ¿no? Que se lo hace mediante una máquina que actúa de riñón, ¿no? El paciente se sienta por un promedio de tiempo aproximadamente de 4 horas, 3 veces por semana, ¿no? En donde su sangre va a ser circulada por un sistema de túbulos, ¿no? Que se insertan en un filtro, donde ese filtro es el que va a ayudar a eliminar esas toxinas, para posteriormente la sangre retorna al cuerpo sin esas toxinas que son perjudiciales al cuerpo. Es un procedimiento que se hace 3 veces por semana, en un promedio de 4 horas normalmente, que es lo que se estima que el cuerpo, ¿no? La sangre como tal está entre lo posible lo más limpia o depurada. Claro, sí. ¿Y quién tiene o qué parámetros son los que ustedes como especialistas revisan para detectar que una persona necesita diálisis? ¿Cuáles serían tal vez esos parámetros claves de una manera general que nuestros amigos televidentes puedan orientarse? O sea, básicamente tener el factor predisponente, las enfermedades como habíamos dicho, ¿no? En primer caso, diabetes, la hipertensión, en donde a nivel de exámenes de laboratorio, ¿no? Una de las principales estimaciones de valorar la función renal son el llamado urea y creatinina, ¿no? Estos son parámetros sanguíneos que nos ayudan a determinar cuando están completamente elevados, sabemos que ese riñón ya está supliendo, ¿no? Un déficit como tal, ¿no? Y es ahí que a partir de esos parámetros nosotros como especialistas enviamos una serie de laboratorios, ¿no? Que nos ayudan a estimar tal compromiso del deterioro de la función renal. Y de acuerdo a esos criterios, ustedes ya dicen, necesita o no necesita diálisis. Bueno, queridos amigos televidentes, en esta primera parte del programa hemos hecho una apertura muy general de todas las enfermedades renales crónicas, cuáles son los riesgos de quién puede tener esto y los conceptos de diálisis. Permítanos hacer esta primera pausa y enseguida regresamos con mitos muy comunes que tal vez usted tenga alguna duda. Estamos a sus órdenes, ya regresamos.
Bueno, y estamos de regreso ya aquí en nuestro segundo bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy en compañía del doctor Miguel Lunda, él es nefrólogo especialista y es jefe de la parte de diálisis, ¿verdad, doctor? De la unidad de nefrología del Hospital del IES de Los Ceibos. Así que definitivamente estamos muy bien acompañados tratando este tema de nuestros riñones. Y tal vez usted ya tiene alguna pregunta en mente, puede realizarla a nuestros números telefónicos al 222-1618. 222-1618. Usted puede hacer las consultas que usted desee, que el doctor Miguel Lunda, pues no, con mucho cariño, les ayudará a orientar con sus dudas o con sus enfermedades. También puede escribirnos en nuestra página de Facebook o en nuestras redes sociales de Viva Mejor TV para poderles ayudar con cualquiera de sus dudas. Y como ya tenemos algunas dudas previas, doctor, ya hay ciertos mitos que se escuchan sobre los problemas renales. Veamos un poquito cuáles son estos mitos, cuáles son estas preguntas que tiene la población en general para que usted nos pueda orientar. Okay. Si podemos ver, por favor, en pantalla el primer mito. El primer mito, no sé si lo podamos ver, listo, dice lo siguiente. Las enfermedades renales rara vez se manifiestan con dolores en la espalda. Esta pregunta es típica, doctor. Vienen a consulta el paciente y me dice, me duele la espalda, me duelen los riñones. ¿Qué tanto cierto tiene relación con este dolor de espalda y dolor en riñones o una lumbalgia, es parte muscular? Claro, sí, es una pregunta muy frecuente y la asistencia de pacientes por esa sintomatología a nivel de la región lumbar, dorso-lumbar del cuerpo, ¿no? Siempre sospechando ante un problema renal como tal, ¿no? Si bien se dice que los riñones como tal no tienen una inervación directamente o sensibilidad que va a producir un dolor, ¿no? De forma espontánea, ¿no? Siempre puede ser por un causal adyacente en la presencia, por ejemplo, de un cálculo, ¿no? El cálculo como tal produce, sí, un dolor referido en región dorsolumbar. Pero cuando la sintomatología no está basada por un problema de cálculo como tal, ¿no? El riñón no te produce un dolor como tal, ¿no? Muchas veces se relaciona por estructuras musculares. Recordemos que el riñón en la parte de atrás está cubierto por una capa de músculos bastante gruesas, en donde en conjuntamente con la columna, ¿no?, son las partes donde existe el mayor peso, tanto del tórax así como también del abdomen, en donde van a cubrir esa demanda o fuerza de energía, donde tienen que soportar esos músculos, pero no significa de que es el riñón que está comprometido. Claro, y eso es algo bien claro, porque es una pregunta, como usted dice, así muy es. Frecuente. Así que lo más probable es que sea un problema de músculos en la región lumbar, en la parte baja de la espalda, y no de sus riñones. Escuchamos el teléfono, tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, querida amiga. Díganos, por favor, su consulta. Consulta es que yo tengo problemas de riñón. Los doctores dicen que tengo una masa arriba de la base de la válvula suprarrenal del riñón derecho. ¿Qué sería factible, operarse o no? Quisiera que el doctor me diga esa pregunta. Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Seguramente, doctor Miguel, usted necesita otros datos más, pero podríamos orientar un poquito a la señora. Solo le han dicho una masa. Claro, efectivamente, habría que determinar la naturaleza de la masa como tal, ¿no? Porque muchas veces esas masas son los llamados quistes, ¿no? Que son de un hallazgo inesperado, ¿no? Estos pacientes, ¿no?, cursan por alguno u otro motivo. Se hacen, por ejemplo, un estudio de imagen, una ecografía, y aparece una masa, un quiste, en este caso, en donde, como bien digo, es un hallazgo, no es nada que tenga que relacionarse con el problema renal, ¿no? Salve excepciones también cuando se contemplan con una masa propia, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un cáncer, ¿no?, a nivel del riñón como tal. ¿Qué estudio se podría hacer? Lo primero, investigar mediante la naturaleza, mediante un estudio de imagen, una ecografía como base, una tomografía y, si es necesario, una resonancia. También valorar también mediante el medio de contraste para determinar en sí si existe algún tipo de ramificación o compromiso, ¿no?, de que esa masa está creciendo por la circulación del riñón como tal. Así que aparte de eso, también los estudios complementarios, como también
sanguíneos y examen de orina. O sea, es una complejidad en total poder valorar cuando se contempla una masa. Pero el hecho es, saber que tengo una masa, lo primero es identificar, ver la naturaleza del mismo mediante los estudios que estoy mencionando. Claro, y según eso pues se tomará la decisión de qué es lo que hay que hacer, si hay que operarla o no a nuestra querida amiga. No sé si todos estos chequeos ya le realizaron, sino para que lo pueda realizar pues con su médico que está tratando este tipo de molestias. Veamos un siguiente mito, doctor. Perfecto. Miguel, si lo podemos ver por favor en pantalla. Dice lo siguiente: yo orino mucho y no tengo ningún problema en los riñones. Bueno, aquí hay las dos versiones. Claro. Yo no orino nada y a la final puedo pensar que mis riñones no están funcionando, o lo contrario, yo orino mucho, por lo tanto los riñones funcionan bien, porque estoy orinando las cantidades, inclusive más de lo que debe. ¿Esto tiene algo que ver con el funcionamiento renal? Si orino poco o orino mucho, ¿ya puedo sospechar de un problema renal? Recordemos que el riñón no solo tiene la capacidad o la función de producir orina, ¿no? También tiene la función de eliminar las toxinas. El caso más de ejemplo, por ejemplo, el paciente diabético que maneja mal los niveles de glucosa, de azúcar, ¿no? Una respuesta para compensar ese aumento del azúcar en la sangre de estos pacientes es que el riñón empieza a filtrar o a eliminar ese azúcar y por ende también empieza a orinar mucho más de lo normal, ¿no? Pero no significa que como el paciente orina en su totalidad o mucho más, significa que está eliminando las toxinas. Porque una cosa es eliminar toxinas y otra cosa es producir la orina o mantener el balance de los líquidos. Eso tiene mucho que ver. A diferencia, por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad renal crónica ya en diálisis, con el tiempo, en cambio, deja de orinar. Porque el riñón no tiene ya esa capacidad, en cambio, de mantener los balances del líquido. Entonces, una de las manifestaciones características que estos pacientes dejan de orinar, o también llevada anuria, ¿no? Entonces, el compromiso puede ser en pacientes que orinen de más o en pacientes que también dejen de orinar, ¿no? Entonces, es un campo bastante amplio en donde es ahí que el nefrólogo tiene que diferenciar con qué tipo de paciente está manejando y la complejidad del todo. Claro, y dependiendo de sus características, así pues es. Se toma la decisión o el tratamiento oportuno. Siempre es importante visitar a su médico y hacer las indicaciones de su médico, porque bien conocemos que en nuestros pacientes, como médico, ya dando el comentario, los pacientes que tenemos que son diabéticos o que son hipertensos, muy comúnmente dejan de tomar la medicación, ¿verdad? Eso es algo frecuente, es algo que dicen, bueno, yo no siento nada, me siento bien, no tengo molestias, ¿para qué sigo tomando la medicación para la presión o para la diabetes? Si me siento bien, eventualmente me tomo el azúcar, eventualmente me tomo la presión y están normal o bastante aceptables los valores. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque tarde o temprano estos picos que se tienen de elevar el azúcar o la presión están dañando uno de estos órganos que estamos tratando el día de hoy, que son sus riñones. Veamos un siguiente mito para ver alguna otra consulta. Dice lo siguiente: si tengo una enfermedad renal, me afecta seguro solo a un riñón. Igual tengo el otro funcionando normal. Entonces, una persona tal vez un poquito tranquila. No importa, claro. Se me daña uno, pero igual tengo el otro. No hay problema, doctor. Se me daña el uno, tengo el otro, voy a funcionar bien. ¿Es esto cierto? Bueno, recordemos que los riñones como tal son dos, ¿no? En donde son los dos en conjunto que trabajan. No es que uno trabaja por un tiempo y después empieza el otro, no. Cuando existe ya un daño de estas enfermedades que hemos explicado, ¿no? Es el compromiso en los dos riñones como tal, ¿no? Hay diferentes estudios que nos ayudan a determinar cuán comprometido está un riñón u otro riñón, pero esos son en ciertos casos. Pero cuando se daña o se compromete ya un trastorno como tal, se los da en ambos riñones, ¿no? Salve excepciones, por ejemplo, hay casos que el paciente nace sin un riñón, ¿no? Y tiene uno solo como tal. Ese riñón que queda suple la función del que está ausente. Entonces, ese riñón, el paciente tiene que entender que tiene que ser íntimamente y constantemente valorado por el especialista. Porque sí, efectivamente, va a suplir. Entonces, si tenemos un antecedente como de hipertensión o diabetes, ¿no? Tiende a dañarlo mucho más rápido de lo normal.
Claro, pero no tiene cómo compartir esas funciones. Así que mucho cuidado a aquellos que se confían de que solo se me daña uno y todavía tengo el otro. No, realmente lo ha explicado bien el doctor Unda, pues que ambos riñones son afectados. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla. Vamos a ver lo que dice. Si me falla el riñón, me lo curo con un trasplante renal. Vamos también con el tratamiento aquí. Bueno, me fallaron los riñones. No hay problema, existe el tratamiento de trasplante renal. ¿Es eso, como usted, director de esta jefe de esta área de diálisis, esto es frecuente aquí en el Ecuador? ¿Ya se practica? ¿Hay oportunidad de que las personas puedan hacerse un trasplante? ¿Sus riesgos? O sea, hablar un poquito de este tema del trasplante renal sí sería muy oportuno por esta duda consultada. Ok. Sí, el tema del trasplante renal, como bien lo refirió usted, es uno de los tratamientos para que el paciente enfermo renal crónico ya en diálisis abandone como tal el tratamiento dialítico, ¿no? En la actualidad, en nuestro país, no tenemos hasta cierto punto una conducta permanente, ¿no?, del hecho de donar, porque ¿qué me sirve que tenga el paciente si no tengo el donante, ¿no? Existen instituciones a nivel pública que ya están de alguna u otra forma emprendiendo, ¿no?, la conducta, la concientización de lo que se trata, el poder donar y dar vida, ¿no? En la actualidad sabemos que tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Teodoro Maldonado, realiza trasplantes renales, así como también otras entidades de tipo privada, ¿no? Pero de alguna otra forma la demanda de requerimiento de trasplante renal, según el INDEC, en las últimas estadísticas, tenemos aproximadamente entre 11.000 pacientes en lista de esperas que están esperando un riñón. Entonces, creo que necesitamos que estas políticas de salud puedan hasta cierto punto difundir más la moción de poder trasplantar, ¿no?, de poder donar, y a la vez también nosotros como médicos poder identificar en las diferentes instituciones de salud cuáles son los pacientes más óptimos o candidatos para poder donar, ¿no?, y poder distribuirlos a nivel nacional. Claro, sí. Mire, ese es un punto estadístico muy interesante, sí. Doctor Unda, porque nos llama la atención a todos los que no conocíamos estos datos. Bueno, hay que cuidar mucho nuestros riñones. No es tan fácil buscar el tratamiento óptimo, que sería un trasplante renal, porque usted inclusive mencionó sobre ciertos criterios para ver quién es el óptimo a recibir una donación. Es decir, que no todos podrían ser candidatos para recibir una donación, y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso, en los siguientes bloques que vamos a conversar, vamos a hablar sobre la prevención de cómo cuidar nuestros riñones. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, querida amiga, cuéntenos su pregunta, por favor. Ya, sí, mira, soy una persona que tengo, soy hipertensa desde hace 30 años y tengo 65 años. Ya, los exámenes que me he hecho en años anteriores tenía muy elevada la creatinina, todos esos valores que tienen que ver con el riñón. Pero yo me puse dieta en baja de sal y toda otra cosa. Entonces se me ha bajado. Yo me hago periódicamente cada 3 meses en un laboratorio que de credibilidad. Pero entonces mi pregunta es si tengo que hacerme nuevos chequeos a donde el doctor, o yo me manejo nomás con los valores que ya están normalizados. Y es 1.2, me salen 6, por decir, 0.6. Ya. Le agradezco mucho su consulta, es muy interesante. Creo que este es un ejemplo muy práctico que podríamos verlo, doctor Unda. Una paciente ya de 30 años con su enfermedad crónica, ya ella se ha asustado porque ha visto elevado los niveles de creatinina y urea, que son seguramente los que se está haciendo, pero ya se ha estado haciendo el control. Solo con dieta ha mejorado un punto. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, y enseguida, después de la pausa, queremos contestarle esta duda a nuestra querida amiga oyente, porque la pregunta es muy interesante y le agradecemos que se haya conectado. Hacemos una pequeña pausa.
estamos de retorno aquí en nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy en compañía del doctor Miguel Lunda, especialista en nefrología, tratando este tema de las enfermedades renales crónicas y si amerita o no este problema de diálisis. Antes del corte, nos llamó una querida amiga y nos mencionaba de que ella ya tiene algunos años con su enfermedad de hipertensión, que se ha alarmado un poco por los niveles altos de creatinina, de urea, y ella se ha estado haciendo una dieta baja en sal, que es lo recomendable en los pacientes hipertensos, y ha bajado sus niveles. La duda de ella es que si ella debería seguirse haciendo urea y creatinina cada 3 meses, si necesita ver el especialista. ¿Cuál sería el paso a seguir, doctor Lunda, para esta señora? Bien, nosotros tenemos que recordar que también los riñones, así como los otros órganos o sistemas del cuerpo, también envejecen con el tiempo, ¿no? La edad, cronológicamente hablando, ¿no?, condiciona también a cierto deterioro de la funcionabilidad del riñón. Y más aún cuando existe una enfermedad crónica como es la hipertensión de largo tiempo de evolución, ¿no? Cuando la querida televidente refería de que tenía una creatinina de 1.2, yo de forma muy estimativa le puedo decir que de alguna u otra forma, por su edad y por su enfermedad hipertensiva y con una creatinina de 1.2, yo la puedo asociar que es una creatinina que voy a estimar con una paciente de ese tipo de características. No significa de que es una paciente que ya está próximo a diálisis. No, puedo estimar, ¿no?, que tiene todavía bastante masa renal o riñón como tal que le va a permitir por el resto de su vida estar con sus riñones tranquilamente funcionantes, ¿no? Pero obviamente, ¿no?, nosotros como especialistas estimamos hacerle controles aproximadamente, ¿no? En este caso, yo le podría decir que ella podría hacerse cada 9 a 1 año un control con el nefrólogo para ver la evolución de la enfermedad como tal. Pero no necesariamente tiene que ser de un mes a otro mes porque no voy a evidenciar un cambio específico como tal, ¿no? En una paciente de esas características yo le sugeriría de hacer un control 9 meses o 1 año aproximadamente. Perfecto. Tenemos otra llamadita también. Bien. Pues en este momento, muchísimas gracias por sus llamadas que siempre enriquecen mucho el programa y más aún con un especialista tan importante como tenemos en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Sí, querida amiga. Sí. Bueno, yo quiero hacerle una consulta al doctor. Claro. Yo fui donadora de órganos de riñón hace 26 años. Yo deseo saber si es que actualmente en la legislación, cuáles son a nivel legal, de pronto una persona que ha donado un órgano tiene limitaciones en su salud y si eso en alguna legislación está estipulado como alguna limitación. Comprendo, querida amiga, que usted ya donó un riñón o está como lista de donación. No, yo ya doné un riñón hace 26 años. Perfecto. Muchísimas gracias por su consulta. Bueno, un poquito la duda de ella es que si ya ella queda con una limitación o si hay algo tal vez, discapacidad o algo por el estilo, como legislación podría ser. Claro. Nosotros cuando, por ejemplo, contemplamos a una donante viva, como es el caso de la televidente, ¿no?, y dona efectivamente su riñón, ¿no?, estos pacientes directamente se contemplan como un paciente con una enfermedad renal crónica. Porque recordemos, estamos sacando un riñón del cuerpo en donde va a quedar uno que va a suplir, ¿no?, todo el sistema como tal, ¿no? Entonces, estos pacientes ya desde ya tienen que ser encasillados como enfermos renales crónicos, pero no significa que van a entrar a diálisis. No confundamos enfermedad renal crónica con diálisis, ¿no?, si se sigue un buen control, ¿ok? Entonces, estos pacientes efectivamente tienen que ser vistos por nefrólogos dependiendo, pues, de la evolución también de su riñón como tal, ¿no? Y a nivel legislativo también deben tener hasta cierto punto ser considerados, ¿no?, como una persona que tiene hasta cierto punto un déficit que puede comprometer su vida. Porque estos pacientes también, cuando donan, ¿no?, si no se cuidan, si no tienen la precaución de salvaguardar ese riñón, pueden entrar a diálisis, ¿no? Estos pacientes tienen que entrar a un programa que nosotros bien los nefrólogos manejamos, denominado como prediálisis. ¿Qué quiere decir esto? Es
una valoración constante de estos pacientes que ayudan a enlentecer, ¿no?, el déficit o el deterioro del riñón para no entrar a diálisis. Entonces, en este caso de la televidente, pues yo lo que le sugeriría es, sí, el posterior control respectivo, según las citas del nefrólogo, ¿no?, para evitar mayor deterioro. Perfecto. Esto, pues, como un consejo a nuestra querida amiga televidente, una consulta muy, muy interesante. Tenemos también una consulta en redes sociales, me acaban de indicar, si la podemos ver, por favor, en pantalla. Dice, doctores, buenos días. Mi hija tiene 15 años, le detectaron microlitiasis en los dos riñones. ¿Cuál sería la causa, el tratamiento y las recomendaciones? Le agradezco, pues, a esta persona que nos ha escrito, porque es otra de las dudas que ya nos habíamos comentado por interno, y es este problema de los cálculos. Aquí, claro, pues habla de microcálculos, pero también en general, si una persona tiene cálculos, ¿cuáles son esos riesgos de dañar el riñón? ¿O qué hay que hacer en estos casos? Que es la consulta de nuestra querida amiga o querido amigo por redes. Claro, el tema de cálculo renal, lo que se denomina litiasis renal, ¿no?, es muy frecuente, ¿no? Recordemos que la litiasis o la formación de cálculos tiene mucho que ver, mucho con lo que es el hábito alimenticio. Los desórdenes alimenticios pueden condicionar a formar cierta naturaleza de un cálculo. También hay un condicionante, el factor genético también puede apoyar a la formación del mismo, ¿no? Básicamente, dependiendo del tamaño y la naturaleza del cálculo, nosotros como nefrólogos sabemos, cuando el cálculo tiene un promedio menor a 10 milímetros, estos pacientes tienen que ser netamente valorados, porque son un cálculo que no va a producir ningún tipo de obstrucción a nivel de la vía urinaria, donde la orina normalmente desciende, ¿no?, a las diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Cuando pasa esto, ¿qué es lo que hace el cálculo? Obstruye el canal, ¿no?, y toda la orina tiende a subir, hace lo que se llama una hipertensión por reflujo, en donde el riñón empieza a aumentar su tamaño como tal, ¿no? Que lo que hay que hacer, el diagnóstico, primeramente, hacer un estudio de imagen, valorar el tamaño del cálculo como tal, saber en qué posición anatómica se encuentra el mismo, ¿no?, y dependiendo de eso, si está por encima de un tamaño determinado, ser derivado al urólogo, y si no, con el nefrólogo. Tiene que ser entre los dos una valoración conjunta, tanto urólogo como nefrólogo, dependiendo del tamaño como tal, para ver la naturaleza del cálculo, de qué está formado el cálculo como tal. Se hace un estudio de orina para valorando cierto tipo de sustancias o metabolitos que nos indican, este cálculo está formado, por ejemplo, de ácido úrico, este cálculo está formado por oxalato de calcio, ¿no? Y eso mucho tiene que ver, como digo, insisto, en la dieta, en el trastorno alimenticio que el paciente puede tener, ¿no? Y los tratamientos, por ende, dependiendo, como digo, el tamaño, ¿no?, bien puede ser valorado con un urólogo o el nefrólogo, si es de una consideración que no produce una obstrucción, ¿no? Entonces, el tratamiento es netamente, puede ser farmacológico cuando se contempla con los nefrólogos. Perfecto, mi doctor. Y aprovechando, usted como jefe del área de diálisis del Hospital del IES de Los Ceibos, ¿qué podría nos indicar un poquito hacia la población en general que nos está observando o por redes sociales también siguiendo? ¿Qué ofrece esta unidad, esta institución, para todas aquellas personas, pues, que tengan alguna sospecha de alguna lesión renal? ¿Cuál es la apertura que ustedes tienen para nuestra población en general? Inclusive van a ir pasando unas imágenes de la unidad, pues, la cual usted dirige. Claro. El Hospital IES de Los Ceibos, aproximadamente el 2 de mayo del 2017, aperturó sus salas de diálisis, no, de hemodiálisis como tal, en donde empezó con un promedio aproximadamente de 14 máquinas que fueron, dependiendo de la demanda, fueron incrementando los puntos o las máquinas de diálisis, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no?, tener 43 puntos de diálisis o máquinas de diálisis, en donde el 1 de septiembre tuvimos la oportunidad, con esta nueva gestión, ¿no?, de aperturar 14 puntos de diálisis más. O sea, estamos contemplando 57 unidades de diálisis, en donde eso va a constituir un promedio de tratamiento de diálisis para 384 pacientes. Aproximadamente, mensualmente estamos haciendo un promedio de 3.000 diálisis, ¿no?,
para diferentes pacientes, tanto de la población de Guayaquil, así como también de la periferia, ¿no? Además de eso, estamos implementando, como dije, el programa con los especialistas, ¿no?, de prediálisis. A todos esos pacientes que tienen un problema renal como tal, el entender esa llegada, ¿no?, de la enfermedad hacia la diálisis como tal. Aparte, el servicio de nefrología ofrece también hospitalización a todos los pacientes que de alguna u otra forma, por una afectación netamente de tipo renal, requieren de una internación en donde van a ser valorados por especialistas como tal. Y tenemos también el proyecto de innovar lo que se denomina diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal es otra modalidad de diálisis, así como la hemodiálisis, pero se la hace por medio del abdomen del paciente, ¿no? Se infunde ciertas sustancias que ayudan a que el peritoneo, que es una estructura que cubre los intestinos, ayude a la depuración y al control de los líquidos. Entonces, tenemos una gran demanda de estos pacientes también que podemos implementar el programa como tal. Así que el Hospital de Dios de los Ceibos va a ser también pionero en este proyecto, que sabemos que nos va a ayudar a toda la demanda que tenemos como tal. Claro, cómo no, y eso es algo oportuno que todos los amigos televidentes pues lo conozcan, porque es algo donde un lugar donde podemos acudir y podemos tratar este tipo de patologías que, como mencionábamos al inicio, son bastante comunes o han aumentado bastante en incidencia. Escuchamos la línea telefónica, no sé si está todavía la persona en la línea, si nos pueda por favor decir su consulta. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Díganos, por favor, su consulta. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el dolor lumbar y los riñones? ¿Y cuál sería una forma de cuidar los riñones? Perfecto. La pregunta se la agradecemos porque justamente vamos a tratar de eso, de los cuidados renales. Rapidito le contesto esta primera parte. Lo vimos en un bloque anterior. Del dolor lumbar y los riñones, como que generalmente no se relacionan, excepto que los riñones haya tenido alguna enfermedad tipo cálculos que puedan producir dolor, pero generalmente los dolores en la espalda están relacionados con la parte muscular. Pero en cuanto a prevención del cuidado o el cuidado en sus riñones, ya venimos en el último bloque y se lo comentamos. Estamos aquí pues en el último bloque de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y ya contestándole pues a nuestra querida amiga que nos llamó hace unos minutitos antes del corte, ¿qué cuidados o qué podemos hacer para cuidar nuestros riñones? Doctor Miguel Lunda, ¿qué recomendaciones usted puede darnos? Bueno, como hemos hablado durante toda esta amena charla, primeramente, a los pacientes que tienen problemas de hipertensión y diabetes, tener su control estricto de las presiones, que se encuentren de un parámetro dentro de la normalidad, así como también los niveles de glucosa o azúcar, ¿no?, en el caso de los diabéticos, ¿no? También, algo importantísimo, controlar el peso. Sabemos que la obesidad es un factor predisponente al deterioro de la función renal, ¿no? Otro cuidado importante es hacer ejercicio, ¿no? Tenemos que salir de lo característico, ¿no?, del sedentarismo, ¿no?, y también estimular a que estos pacientes pues tiendan, ¿no?, a tener una actividad física que mejore la circulación del cuerpo y por ende también a los riñones, ¿no? Esos como puntos más importantes, y en los pacientes que presenten ya una tendencia con una enfermedad renal crónica como tal, ¿no?, el tema de cálculos, hacer, insisto, el control dietario y también pues las evaluaciones, dependiendo del deterioro de función renal con el especialista.
Perfecto. Y aquí hay algo que se nos quedó tal vez como tratarlo y no quisiera dejarlo pasar por una consulta de nuestros queridos amigos, y es los problemas en próstata. Claro. ¿Qué pasa si tiene, en este caso un caballero, aumentado el tamaño de la próstata? ¿Eso puede generar riesgos de daño a nivel renal? Claro, sabemos que en los varones el tema de inflamación de la próstata, la hipertrofia prostática como tal, ¿no?, es una de las características que cuando se hace caso omiso, ¿no?, cuando el caballero sabe que tiene una próstata inflamada, ¿qué es lo que pasa? El riñón, al producir la normal orina, al descender por los conductos urinarios, sabemos que la próstata está dentro, ¿no?, o está rodeando estos conductos urinarios. Cuando la próstata está inflamada, ¿qué es lo que pasa? Se inflama y obstruye el conducto urinario, haciendo ¿qué? Que la orina tienda a regresar nuevamente hacia el riñón, y es ahí donde se inflama. Cuando el paciente masculino hace caso omiso, esa inflamación con el tiempo va haciendo que vaya dañando el riñón y que puede conllevar a una enfermedad renal crónica, sí, muy seguro. Entonces, a estos pacientes tienen que ser valorados conjuntamente tanto con el nefrólogo y el urólogo. El urólogo es el que va a determinar si esa próstata es viable para un tratamiento farmacológico, o sea, por medio de medicamentos para desinflamarlo, o en su defecto, dependiendo de la complejidad, ya tendría que ser mediante procedimientos quirúrgicos. Perfecto, esto es importantísimo para aquellos que nos estaban consultando pues este problema a nivel de próstata. Tenemos por favor a la persona en línea, ¿sí? Si nos puede realizar su consulta. Muy buenos días. Sí, buenos días. Quería hacerle una pregunta. Si ya la persona está con un tratamiento para la hipertensión, pero por situaciones de estrés hay estos picos de elevación, ¿eso afecta a los riñones? Y también en caso de que de vez en cuando, pues cuando uno orina, hay un mal olor en la orina, ¿está ya el riñón afectado? Listo. Son las dos preguntas. Muchísimas gracias por su consulta. Esa pregunta también es bastante frecuente, la que hizo pues nuestra querida amiga. Ya está controlado con su medicación, pero tal vez el estrés, las preocupaciones, las tensiones hacen que haya estos picos de hipertensión. ¿Produce más riesgo de daño en su riñón? O sea, recordemos que el paciente hipertenso como tal, ¿no?, por el hecho de que tome su medicación y esté controlada, no significa que deje de ser hipertenso. No, estos pacientes van a ser hipertensos por el resto de su vida, por ende tiene que ser valorado con los especialistas respectivos para el manejo de la presión. Por eso insisto, el tema de la dieta baja en sal, ayuda o condiciona a que mantengamos una presión dentro de la normalidad. No, por eso puede ser que el paciente esté muy bien manejado por su médico, no, pero el tema de que complemente con una buena calidad de vida, dieta, ejercicio, ¿no?, es muy importante para que no existan estos picos, que pueda hasta cierto punto, con el tiempo, ¿no?, desarrollar cierto compromiso o mayor trastorno a nivel renal, ¿no? El tema de lo que se respecta a el mal olor en la orina es muy frecuente, más aún en edades avanzadas, ¿no? El paciente por lo general deja de tomar líquidos, ¿no? Mucho tiene que ver también el aseo personal, donde cuando no se toma en cuenta estas medidas higiénicas, esas infecciones o estas bacterias pueden migrar, ¿no?, a través de los conductos urinarios hacia el riñón, y sí puede haber un compromiso, una pielonefritis, como se llama como tal, ¿no?, en donde hasta cierto punto puede condicionar también al deterioro de la enfermedad. Claro, y aquí voy a hacerlo a la par una consulta que suele ser bastante frecuente. Nos recomiendan tomar los 2 litros de agua diarios, una persona en una actividad normal. ¿Eso nos ayuda a proteger nuestros riñones? Hay cierto comentario como especialista, nos gustaría conocer su opinión, doctor. Sí, definitivamente. El consumo de líquidos, ¿no?, en un paciente, ¿no?, que tiene un problema como renal como tal, sea la naturaleza que sea, más aún cuando tenga cálculos, es de prioridad tomar un promedio mínimo de 1.5 litros de agua en el día. No, recordemos que el riñón mantiene el balance de los líquidos, entonces si no tiene líquidos empieza a lesionarse. También recordemos que la orina, ¿no?, sirve como un mecanismo de barreamiento, ¿no?, o eliminación
de las bacterias que pueden ir subiendo a través de los conductos urinarios. Entonces, el hecho de la micción o de orinar ayuda también a mantener la limpieza durante todo lo que es el árbol urinario. Como perfecto, tal. Mi doctor. Aquí otra recomendación más como prevención. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y les estoy llamando desde la península de Santa Elena con el ánimo de hacer una pequeña pregunta. En relación al sistema biológico del ser humano, lógicamente el especialista tiene mucha razón desde el punto de vista científico sobre los efectos negativos que podría tener el ser humano en relación a las inconveniencias de no tomar, digamos, suficiente líquido y una serie de situaciones que lógicamente perjudicarían la salud. Mi pregunta es la siguiente, en relación al aspecto psicológico, por ejemplo, cuando una persona es acosada, hostigada, ¿no? Muchas de las veces por el pecado social de querer ser un triunfador en una sociedad en donde existe mucha mediocridad. Yo pregunto, ese acoso que uno a veces puede sentir por la sociedad que muchas veces no entiende o no comprende a la aspiración de un ser humano que quiere triunfar, ¿no afecta a la salud de la persona? ¿No afecta a que muchas de las veces exista, por ejemplo, una especie de efecto negativo en el organismo como para que si bien la persona puede tomar líquido, puede tener a lo mejor una regular normalidad en su vida, sin embargo, ese aspecto psicológico afecta o no afecta para que la persona tenga una buena salud? Gracias. Caballero, muchísimas gracias por su consulta. Personalmente, como médico, pienso que sí. Definitivamente, el ser humano es un ente total, o sea, biológico, así es. Psicológico, es un total. Y si algo afecta su bienestar, de ley va a afectar su parte orgánica. Doctor Hunda. Sí, completamente de acuerdo con el televidente. Sabemos que el estrés, ¿no?, como primera causa, es una de las situaciones en donde condiciona, por ejemplo, a la activación de sustancias tóxicas en el cuerpo, ¿no?, que producen el aumento de la presión arterial, ¿no? Nosotros más aún, ¿no?, y los nefrólogos contemplamos también que el paciente renal, sea cual sea su problema, ¿no?, tiene que tener una valoración, ¿no?, tanto por psicólogo, nutricionista y trabajadora social, ¿no? Es un complemento o un equipo multidisciplinario aparte del médico de cabecera, en donde tiene que sí atender en su magnitud la complejidad del paciente, ¿no? Entonces es muy importante, sí, la tranquilidad de los mismos, ¿no?, para no desarrollar la tendencia al deterioro del riñón como claro, tal. Claro, totalmente. Así que a nuestro querido amigo, muchísimas gracias por su consulta. Tenemos una última consulta en redes sociales, si la podemos visualizar. Buenos días, ¿cuál es el valor para realizar una diálisis en un paciente de 70 años? El último examen le dio 2.1 de creatinina. Bueno, aquí hay algunos parámetros que juegan, que claro, usted nos ha mencionado, pero tal vez una orientación a esta consulta, doctor. Sí, o sea, efectivamente, como digo, el paciente renal crónico como tal es un paciente con gran complejidad, ¿no? Nosotros no solo podemos estimar el deterioro de la función renal solo con la creatinina, 2.1, ¿no? Hay otros parámetros, por ejemplo, también parámetros sanguíneos como la urea, ¿cierto?, trastorno electrolítico, ¿no?, que en lo que es la función del riñón gobierna a este tipo de sustancias, si se podría hablar así, ¿no?, en donde cada paciente enfermo renal crónico es íntimamente individualizada su atención, dependiendo de la consideración. Y el daño, se sabe que cuando el paciente tiene una funcionabilidad por debajo de 15%, es un paciente que ya está o es candidato a un programa de diálisis. Entonces, son los parámetros que nosotros como especialistas tenemos que valorar. Lo importante es estandarizar al paciente de manera personal, ¿no?, y saber qué opciones tenemos con él. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor Miguel Hunda, por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Creo que ha sido una exposición brillante, pues, para todos nuestros amigos televidentes que nos han consultado. Lo invitamos nuevamente, pues, a un siguiente programa y recuerden, pues, todos los beneficios que el doctor mencionaba de la unidad de diálisis del Hospital del IES de Los Ceibos. A todos ustedes, queridos amigos televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Hoy el reprise del programa a las 7 de la noche. Los invitamos a ver siempre nuestro programa
programa a las 9 de la mañana. Nos vemos. Chao. Pasen bien.